indicamos acciones que lleva a cabo la computadora. Podemos cambiar el escenario en donde estemos trabajando. Por ejemplo, podemos indicar que nuestro personaje se encuentre en una cancha. Podemos agregar personajes o modificar personajes. Y a cada uno de ellos podemos darle acciones. Para darles acciones debemos seleccionarlos e indicar a través de todos los elementos que tenemos en el panel de la izquierda que nos permiten asignar movimiento, nos permiten indicar apariencias, nos permiten indicar sonido, eventos, y acá tenemos un evento muy importante que es el de la banderita verde que nos permite iniciar la ejecución de lo que sea nuestro programa. En este panel, entonces, tenemos un conjunto de elementos que podemos utilizar para crear el comportamiento de nuestro personaje. También podemos utilizar el Scratch instalando en nuestra computadora. Para eso vamos a ir a la página de descarga. Esta página de descarga la van a encontrar también en la página principal del acceso que les hemos dado, en el enlace descargar. Aquí van a seleccionar el sistema operativo con el que ustedes estén trabajando en sus computadoras o en sus móviles. Fíjense que los podemos utilizar también en móviles. Ahora, a continuación, vamos a seguir con la profesora Raquel Zarco, que les va a mostrar cómo podemos utilizar esta aplicación en el escritorio de la computadora. Buen día, ¿cómo están? Fíjense que la interfaz de desarrollo del Scratch, como recién nos comentaba la profe Analía, está dividida en secciones. Una sección izquierda de bloques, la sección principal del medio es donde se hace el desarrollo del programa y el escenario y los objetos. Hoy voy a presentarles tres ejemplos realizados con Scratch para mostrarles que se pueden hacer diferentes desarrollos de historias interactivas con animaciones, música, arte. En este caso, este ejercicio se llama El Detective Chaparro, en donde si observan en la parte central, de programación, es un programa corto realizado con los bloques, y si nosotros ejecutamos este programa, podemos encontrarnos con un detective que va interrogando a cada sospechoso oculto atrás de un disfraz y nos enseña a través de este problema a trabajar con lo que es la interrogación en la programación. Luego, les voy a mostrar, una vez que encuentra el detective, le informa, encontró al sospechoso. Les voy a mostrar otro ejercicio con otro tipo de problema que se llama La gran aventura del mar encantado. Si ustedes observan, también tenemos la sección de desarrollo, es un programa un poquito más largo, porque el objetivo del ejercicio es cumplir con una serie de requisitos donde tenemos un héroe o príncipe que va cumpliendo con todas las condiciones, como ser tomar la llave, abrir el cofre, obtener un sombrero, hacer el intercambio con el mago de una espada que le permita luchar con el caballero oscuro, rescatar a su princesa y huir en el unicornio. Si nosotros probamos este ejercicio, nos encontramos que cumple con cada una de las subtareas y cumple con el objetivo de rescatar a la princesa y huir en el unicornio. Con este ejercicio aprendemos a manejar el tema de dividir el problema en subproblemas o subtareas. Entonces, el desarrollo del programa es un poco más extenso, pero sigue siendo accesible en la tarea de programar. Luego, vamos a mostrarles ahora un tercer ejercicio que tiene una tendencia más hacia el juego, en donde nos encontramos con un ambiente
interactivo. El programa ya es un poquito más extenso que el anterior, en donde nosotros, si lo ejecutamos a través de su banderita verde que indica ejecución del programa, nos encontramos que el programa responde de acuerdo a las acciones que realiza el usuario a través de dispositivos como el mouse o el teclado, ¿sí? Entonces, para detener, hacemos clic en el círculo rojo. Con este ejercicio incorporamos el concepto de interactividad, la participación del usuario a través de acciones utilizando dispositivos como el mouse, el teclado. Con esto, nosotros queremos mostrarles que el Scratch es un lenguaje de programación que permite crear juegos e historias y que nos introduce en el desarrollo de habilidades mentales mediante el aprendizaje de la programación sin tener conocimientos profundos sobre el código. Y además, estamos viendo un ambiente accesible, entretenido, motivador, que nos empuja a trabajar con la programación, nos invita a trabajar con la programación. Muy bien, ahora continuamos con la profesora Analía explicándoles el tema de las carreras que nos ofrece la Universidad Nacional en Informática. El Departamento de Informática de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías. Nosotros queremos acompañarlos en la elección de las carreras. En el departamento y particularmente en la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías, se ofrecen cuatro carreras relacionadas a la informática. Programador universitario en informática, profesorado en informática, analista en sistemas de información y licenciatura en sistemas de información. Pasemos ahora a reconocer las características de cada una de estas carreras. Comencemos con la carrera de programador universitario. Se trata de una carrera que tiene una duración de 3 años, habilita para formar parte de equipos de desarrollo y mantenimiento de sistemas de información y otorga habilidades para el desarrollo de software en general y aplicaciones móviles y para la web. Un programador universitario en informática puede realizar tareas como programador independiente o en relación de dependencia también, y puede encargarse de desarrollar y administrar software para cualquier tipo de empresa. Por otra parte, también en nuestra facultad se desarrolla la carrera de profesorado en informática. Esta carrera tiene una duración de 4 años y se trata de un título que habilita al profesional no solo para desempeñarse en el ámbito educativo, tanto de nivel secundario como superior, sino que también forma al profesional para llevar a cabo el diseño y la aplicación de software educativo y la dirección y la gestión de laboratorios de informática con fines educativos. Un profesional de informática, entonces, no solo puede desempeñarse en instituciones educativas públicas y privadas, sino que también puede encargarse del desarrollo y la gestión de software educativo. Veamos ahora las características que posee la carrera de licenciatura en sistemas de información. Se trata de una carrera de 5 años de duración. Un licenciado en sistemas de información puede resolver problemas de alta complejidad y de naturaleza diversa, siempre aplicando soluciones informáticas. También puede encargarse de la gestión del área de informática de una empresa o de una institución y estar a cargo de proyectos de software y llevar también adelante investigación en relación a los sistemas de información. Un licenciado en sistemas de información, entonces, puede contribuir con sus investigaciones al conocimiento de la informática y también puede desempeñarse en cualquier área, ya sea industrial, comercial o de servicios.
Particularmente, la carrera de licenciado en sistemas de información posee un título intermedio. Se trata de el título de analista en sistemas de información, al cual se puede acceder en el cuarto año de la carrera. Este título habilita al profesional para participar e integrar proyectos de desarrollo e implantación de sistemas de información, entre otras incumbencias. Este es un resumen general sobre las características de cada una de las carreras que se presentan en nuestra facultad, pero queremos presentarles a ustedes algunos alumnos avanzados de las carreras y contarles sobre la vida de cada uno de ellos como estudiantes. Buen día, Lucas Calderón Rojas es un estudiante de la carrera de licenciatura en sistemas de información. Quería preguntarte, ¿cuáles son las áreas de estudio que ofrece la carrera de licenciatura en sistemas de información? Bueno, buenos días a todos. Como dijo la profe, me llamo Calderón Lucas Guillermo Calderón Rojas. Soy estudiante justamente de la licenciatura en sistemas de información y esta carrera nos ofrece distintas áreas, como ser el área de desarrollo, el área de inteligencia artificial, la infraestructura en redes, informática educativa, el área de simulación, que también es muy interesante, la verdad. Todas estas áreas son bastante interesantes para los chicos. Lucas, contanos cuál es el área que más te ha interesado y en la que vos piensas dedicarte. Bien, el área que más me ha llamado la atención es lo que es la infraestructura en redes, que incluso me encuentro cursando una pasantía, lo que es en el data center, justamente en esta área, e incluso compañeros míos de la carrera han optado, por ejemplo, por una pasantía en lo que es el área de desarrollo, también lo que nos encontramos cursando en estos momentos. ¿Vos qué podrías recomendarles a los que están interesados en estudiar esta carrera, Lucas? Y mi recomendación sería que se animen, que aprovechen cada una de las materias que ven, porque si bien en su momento les puede parecer aburrida o pueden llegar a pensar que no les va a servir de mucho, y cuando salen al mundo a trabajar se dan cuenta de que sí, que efectivamente todas las materias que he cursado personalmente me han servido de mucho. E incluso cuando me he tenido que afrontar un trabajo, esta pasantía, me he dado cuenta que tenía una base bastante sólida con la cual hacerle frente. Gracias, Lucas. Ahora quería profe. Hacerle unas preguntas a Martín, querido alumno nuestro de la carrera de programador universitario. ¿Con quién te encontraste, Martín, cuando iniciaste la carrera en el PUI? ¿Qué tal, chicos? Buenos días. Soy el Martín Foritano, alumno avanzado de la carrera de programador universitario. Y bueno, como estudiante, digamos, recién empezado, creí que eras sentarme y ponerme a programar nomás el aprendizaje a lo largo de la carrera, pero no. Lo que aprendí fueron muchas técnicas y estrategias para comenzar la producción del software. ¿Y qué lenguajes de programación aprendiste a utilizar en la carrera, Martín? Y aprendimos lenguajes como Java, C++, lenguajes orientados a las bases de datos, como lo es el MySQL, lenguajes también como Java Server Face, orientado básicamente al área web, también al área móvil, con Java también. Bien. Contale a la audiencia cuál es tu situación académica en estos momentos y contanos también si estás trabajando, en dónde y en qué. Bien. Mi situación académica en este momento es que me faltan ahora dos materias para terminar la carrera y me encuentro trabajando en un sistema de gestión comercial proveyendo soporte técnico y actualizaciones a los diferentes clientes. Gracias, Martín. Me alegro mucho de tu rendimiento académico y tu participación en el ambiente del trabajo hoy en día. Muchas gracias.
a ustedes por la oportunidad. Continuamos conversando con Mauricio Hernández, que también es un alumno avanzado. Contanos, Mauricio, ¿cuál es la carrera que elegiste y por qué? Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Mauricio Hernández, como presentaba la profe, soy estudiante de la carrera de profesorado en informática y también, bueno, soy delegado estudiantil de dicha carrera. Yo he elegido esta carrera cuando me he dado cuenta en la secundaria que podía combinar lo que era algo que me gustaba mucho en su momento, como era la computación, y también podía combinar eso con mi vocación de ser docente. A esta vocación, a lo largo de la carrera, me he dado cuenta que realmente esta profesión me gustaba mucho. Y al descubrir que enseñar informática, y al descubrir también que no solo enseñar informática, me ha gustado mucho y por ese sentido, digamos, he optado por estudiar esta carrera. Contanos también qué piensas en general de cómo se lleva a cabo la carrera de profesor en informática. Bueno, durante el transcurso de mi carrera, digamos, he visto que el profesor de informática, como decía, es mucho más que enseñar informática. Gracias a la asignatura que nosotros hemos cursado desde el primer año, he podido ver que el profesor de informática también puede lo que es planificar, supervisar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, y particularmente también a dedicarse a lo que es la gestión y el diseño de software educativos. Teniendo en cuenta las condiciones sociales por las que atravesamos ahora, contanos qué opinas sobre el papel que cumplen hoy los profesores en informática. Bueno, a ver, los profesores en informática, nosotros ahora desempeñamos un rol muy importante, que es lo que hemos podido ver con esta situación sanitaria que estamos viviendo. En nuestra carrera, antes de la situación actual, digamos, de pandemia, nosotros ya realizábamos asignaturas en las que aprendíamos sobre lo que era educación a distancia. Muchas asignaturas desde segundo año particularmente, hasta tercero y bueno, ahora cuarto año, veíamos contenidos teóricos donde podíamos trabajar a través del centro universitario virtual que tiene la Facultad de Exactas, cómo nosotros desenvolvernos y cómo enseñar en esto de lo que es la educación a distancia. Bueno, nosotros profesores de informática contamos con las habilidades y los saberes para solucionar problemas y para capacitar a otros profesores de otras áreas en todo lo que es referente a la informática y a las herramientas que nosotros creamos que ellos pueden aplicar en la educación. Hoy en día van surgiendo mucho más, digamos, la necesidad de profesionales de informática que puedan planificar, conducir y evaluar proyectos y actividades de capacitación y actualización docente en el área de informática y sobre todo también en las TICs. Bueno, si yo, por ejemplo, sin todavía graduarme, ya puedo estoy trabajando, digamos, en un instituto que me permite dar talleres y cursos y asesorar a otros profesionales con respecto al área de informática. Quienes nos están siguiendo están haciendo algunas consultas, por ejemplo, ¿qué otros lenguajes se ven en la carrera de licenciatura en sistemas de información? ¿Estás ahí, Lucas? ¿Nos quieres contar qué lenguajes has aprendido en la carrera de licenciatura en sistemas de información? Buenos días nuevamente. Hemos aprendido lenguajes desde C, lo que es Java Web, Java, incluso PHP, incluso en estos años últimamente está dando lo que es Python en los primeros años. No, lo importante que considero es que la universidad nos da una base como para que nosotros mismos podamos aprender por nuestra cuenta otros lenguajes, además, o sea, nos instruye cómo aprenderlos, cómo manejarnos, o sea, nos da una base bastante sólida con la cual podamos aprender otros lenguajes, además de lo que nos enseñan en la universidad. Una de las inquietudes también de quienes nos acompañan es cuáles son las oportunidades académicas que se tienen. ¿Y cuáles serían las posibilidades de participar en proyectos o intercambios sobre informática? Muchos de ustedes, especialmente Lucas y creo que Mauricio también, tienen compañeros que están realizando prácticas profesionales, inclusive ellos también las han estado haciendo. Quizás nos quieren contar de algunos compañeros que están participando de algún proyecto o si lo están haciendo ustedes. Sí, con respecto a lo que es
lo que somos nosotros personalmente. Me encuentro usando una pasantía lo que es en el data center de Santiago. Incluso otros compañeros que han ingresado conmigo también se encuentran en esa pasantía, nada más que ellos han optado por el área de desarrollo. Incluso la universidad cuenta con diferentes proyectos de investigación de diferentes áreas en las cuales pienso sumarme próximamente a uno que me interesa mucho, que es un tema de seguridad, lo que es en la infraestructura de redes justamente. Martín, contanos qué es lo que estás utilizando en este momento en el trabajo que nos comentaste que estás haciendo. Estás, ajá, ahí. Bien, ahí está. ¿Qué tal, chicos? Buenos días de vuelta. Sí, utilizamos varias herramientas para ponernos en contacto con los clientes del sistema de gestión para solucionar diversos problemas que vayan surgiendo en el uso del sistema. También utilizamos bastante más el uso de bases de datos para el desarrollo, para seguir aumentando las funcionalidades, o sea, escalando en el sistema de gestión comercial para ofrecerle a nuestros clientes más facilidades y más funciones a lo largo del uso del sistema. Por ejemplo, usamos MySQL Server, usamos perdón, MySQL, disculpen el errorcito. Usamos mucho C++, C también lenguajes. Y bueno, en esas son básicamente las herramientas que utilizamos para desenvolvernos en En el tu día a área de día de la trabajo en empresa. este momento, claro. Exactamente. Mauricio, y vos en tu práctica ya casi como profesor, sabemos que estás acompañando en una asignatura en la facultad y también quisiéramos que nos cuentes sobre qué perspectivas ves en tu futuro cuando ya tengas el título, qué podrías hacer con el título de profesor en informática. Sí, como decía aquí la profe Analía, yo soy ayudante de cátedra de una materia de segundo año que se llama Psicología Educacional. Nosotros, como estudiantes de la Universidad de la Nacional de Santiago del Estero, digamos, siendo estudiantes podemos acceder a lo que es las cátedras, las ayudantías de segunda a las distintas cátedras. Particularmente, yo espero, digamos, una vez que me reciba, trabajar en lo que es, bueno, nuestro título abarca lo que es el nivel secundario y superior. A mí me gustaría también formar parte de lo que son proyectos de investigación, porque nosotros como futuros profesores estamos capacitados para diseñar, gestionar e integrar, digamos, distintos proyectos de investigación que abarquen lo que es tanto el área de informática como el área pedagógica también, porque estamos, digamos, capacitados para eso y tenemos las habilidades y saberes sobre eso. Como les decía anteriormente, nosotros, yo, junto con otros tres compañeros, cuatro compañeros, estamos trabajando en un programa que se llama Jóvenes por Más y Mejor Trabajo, que es del Ministerio de Trabajo de la Nación. A través del Sindicato Único de Trabajadores Informáticos y Afines, nosotros hemos podido acceder a ese programa, obviamente, presentando currículum. Y debido a la trayectoria que tenemos y a todos los contenidos que vemos en la carrera, nos han, digamos, dicho que somos capaces y que tenemos las habilidades para ser parte de ese trabajo y acompañar a los distintos profesionales que son quienes capacitan a los chicos, a los jóvenes que son partes de ese programa. Bueno, como ustedes, los que nos acompañan, pueden notar, las carreras vinculadas con la informática tienen un amplio espacio laboral en donde instalarse los profesionales. Particularmente, también son carreras en donde se desarrolla mucho la creatividad debido a que el profesional debe atender diversidad de problemas. Es posible que lleve adelante su actividad en cualquier ámbito, entonces la resolución de problemas exige esta creatividad tan importante que es posible desarrollar con la misma creación de programas. Un profesional de estas carreras también puede desempeñarse de manera independiente o mediante el teletrabajo. Noten cómo en este momento el título de profesor en informática también podría llevarse a cabo a distancia.
La tecnología nos está acompañando en todo sentido. De hecho, se trata de carreras que tienen una gran proyección de futuro y la tecnología que nos está marcando el ritmo de evolución de la sociedad está exigiendo cada vez más profesionales del área. Así lo muestran las noticias en los últimos tiempos, especialmente a raíz de las situaciones que estamos atravesando, se requieren mucho más profesionales vinculados con la informática. Hay muchos empleos que no pueden ser cubiertos debido justamente al hecho de que no hay suficientes profesionales en el área. Entonces, en definitiva, queremos compartirles que si ustedes están interesados en el uso de las computadoras, el desarrollo de programas, les interesan las tecnologías, las redes e internet, y sobre todo si les llama la atención también la investigación científica, entonces una carrera de informática es para ustedes. Es importante entonces que si en este momento tienen alguna duda, algo que nos quieran consultar, algo que les haya quedado pendiente, pueden hacerlo a través del chat para que les podamos responder en este pequeño instante que nos queda todavía. Sí, ya nos queda un poquito de tiempo, muy poquito, pero nos consultan sobre si se ve durante la carrera temas sobre ciberseguridad. Sí, hay cambios en los planes de estudio que se van adaptando de acuerdo a las exigencias de la actualidad y se incorporan justamente en este momento. Hay un proceso de transformación de los planes de estudio con el objeto de seguir reflejando todas las necesidades de la actualidad como se trata de la seguridad en particular. De hecho, también se tratan otros aspectos de seguridad que están involucrados con todo lo que es la comunicación. La ciberseguridad sería solo una parte de esta área. Bien. Bueno, se nos ha cumplido el horario, 10:51 ya. Hay una última consulta que la respondo brevemente porque pregunta si hay intercambios con el exterior. Sí, nuestra facultad es la única facultad por el momento que cuenta con un área específica de relaciones internacionales y hay becas de acuerdo a las carreras y, y bueno, los destinos que busquen, siempre tienen que investigar, pero mañana tenemos ese tema, así que no hay problema, después lo vamos a tratar. Por el momento, creo que sí, ya nos tenemos que despedir porque estamos en horario cumplido, así que muchísimas gracias a los integrantes de las carreras de informática de nuestra facultad, docentes y estudiantes. Muchas gracias por la información brindada. No sé si quieren algún último detalle agregar. Simplemente saludarlos y convocarlos a que se acerquen a través de los medios que dispone la Universidad de Comunicación para que hagan sus consultas. Muy bien. Chicos, ¿algo más? Solo invitarlos que si les interesa mucho lo que nosotros como compañeros hemos hablado, digamos, los invitamos, los esperamos a que sean parte de las distintas carreras que ofrece la facultad, sobre todo el área de informática, que personalmente es muy linda y tiene mucha salida laboral con todo lo que estamos viviendo ahora, con el avance de lo que es la tecnología, así que realmente eso es útil y los esperamos. Muy bien, la invitación está abierta. Nos despedimos, volvemos con un taller más de la Facultad de Exactas. Bueno, tenemos más, pero a las 11:40 el taller de hidrogeología. Así que nos vemos, nos reencontramos después. Muchas gracias y buen día.